Con la boca. Muy bien, saludos para allá, para toda la raza que nos está viendo en los diferentes puntos de la República. A todos ustedes que están comiendo, provecho. Pásensela bonito, muchachos. Me puse como saludos acá a mi compa Héctorcillo. Me puse rojo. ¿Tú rojo? No. Estoy bien, sí, maquillado, todo bien, sí. ¿Tú cómo me ves, compadre? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Al tiro, compadre? Se dice, todo perfecto, mi Pepillo. Sí. ¿Cómo, compadre? Todo perfecto. ¡Eso! Saludos acá a mi compa Héctorcillo, que el día de hoy está detrás de cámaras. Y que son de la raza que hace posible el programa de La Nopalera. También a los chavos en Master, a toda la gente que está ya en La Nopalera. Mi Héctorcillo, ¿qué crees? El día de hoy... ¡comenzamos con el tema! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya iba el tema. El día de hoy tenemos algo de lo que usted se va a sentir muy identificado. Yo me voy a sentir identificado, no porque yo lo sea, sino porque he conocido a varias personas que son de una manera berrinchudas. Saludos a todas las personas berrinchudas. El tema de hoy trata de ustedes, de las personas que son muy pero berrinchudas o que somos muy berrinchudas. ¿Cada cuándo haces un berrinche? Un berrinche lo poníamos como cuando estás obsesionado por una persona, por una chava o por un chavo. Un berrinche lo haces desde niño. Un berrinche lo puedes hacer desde cuando eres chico, desde cuando vas y te sacan a la feria. ¿Cuántos de nosotros no hicimos que renegabas porque no te compraban todo lo que querías tus papás? Te llevaban a la feria y te compraban el monito de tipo He-Man. De tipo He-Man. ¡Ah, sí! Pero después veías las espadas y decías, ¡wow! Unas espaditas. Y luego veías los trailercitos y decías, ¡wow! Los trailercitos. La verdad, la forma de hacer berrinches va cambiando poco a poco. Cuando eres niño... muchas de las veces te tiras, pataleas. Yo era muy berrinchudo, hasta me salía espuma de la boca, así, del coraje. De, ¿por qué, papá? ¿Por qué no me compras? Hijo, pero si ya llevas con media juguetería. ¡No le hace! ¡Yo quiero los vaqueritos! Muchas de las veces haces el berrinche porque quieres tener aquello que no puedes tener. Pero, ¿hasta dónde es berrinche? ¿Hasta dónde es obsesión? ¿Y hasta dónde se vuelve algo más? Porque después va evolucionando todo ese tipo de berrinches hasta que lo canalizas a personas, ¿no? Ya tu berrinche no es aquel juguete que tanto te gustaba. No, lo peor y lo peligroso es cuando tu berrinche es una persona, una chava, un chavo. Cuando dices, ¡ay, mendiga! Es como que la tengo aquí, como que la quiero tener. Yo la voy a tener, chihuahua. Y te quedas así de, ¡ah! ¿Por qué no quiere? ¡Ah! Pero eso es muy complicado, ¿sabes por qué? Porque tendrías que lidiar con los sentimientos de otra persona. Entonces estarías manipulándola o estarías cortejándola de una manera muy, muy padre. Porque al final de cuentas es un berrinche que vas a saciar, ¿no? Son esas ganas de tener algo... ¿qué vas a saciarlo? Pero ¿hasta dónde es berrinche y hasta dónde no? ¿Hasta dónde se puede convertir en algo más? ¿Hasta dónde se te puede salir de las manos? ¿Se te puede salir de control? Pues vamos a ver eso todo. Comenzamos de cuando eres niño. Ya lo mencionamos. Cuando vas a la feria no te quieren comprar algo. Ok, pero vas creciendo. No es lo mismo el berrinche que hacías cuando estabas en la primaria que cuando estás en la secundaria. Y además son maneras diferentes de pedir. Porque ya en la primaria aprendiste que si pataleas, reniegas, te tiras al suelo, babeas,
y no quieres comer, te va mal y no te lo van a comprar. Entonces cambias tu manera de hacer berrinche. Dices, ¿cómo le podría hacer para que me lo den? Y en la secundaria es más de... fíjate que a las que se les da más eso es como a las niñas, ¿no? A las chavillas de, papá, ¿te sirvo? Mira, hicimos mi mamá y yo del platillo que más te gusta. Y se adjudican ellas toda la labor. Dicen, papá, te traje te traje un chocolate. Y el papá sigue como de, ¡ah, qué rico, hija! Y te les cae el 20. ¿Qué quieres, Adelina? Y Adelina, con todo el alma, le dice, papá, quiero que me dejes ir al antro. No, hija, ¿cómo vas a ir al antro? Estás emberrinchada. Sí, lo que no sabe es que ese berrinche siempre es causa de algo o de alguien.